Jesucristo, recibiremos su palabra diciendo cuatro voces en el cielo sin cesar. Cuatro voces en el cielo sin cesar. No se cansan nunca, nunca de adorar. Y le dicen santo, santo, santo es al que era. Más que santo, Padre, y nosotros en tu nombre venimos a adorarte y a bendecir este nombre que es sobre todo nombre. Y más que adorarte, más que bendecirte, somos agradecidos porque en ese nombre nos has redimido, en ese nombre nos has limpiado, y en ese nombre tú nos ves sin pecado, sin mancha. Te ruego que esta noche, Padre, cada hermano y cada hermana, cada día que venimos a adorarte y a bendecir tu santo nombre, tu gracia divina
sea mostrándose en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Oramos por los hermanos que han estado enfermos. Oramos por nuestro hermano Julio Jorquera, Señor, que no ha encontrado cama para hospitalizarse y lo ha mandado de vuelta al hogar, y ahí en el hogar está reposando, Señor, esperando. Señor, tú eres el Dios que puede suplir las necesidades. Tú eres el Dios que puede obrar en sanidad, Padre. Y ahí donde mi hermano se encuentra en su hogar con nuestra hermana Mireya, oramos en fe que tú eres nuestro gran sanador, Padre. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre. Es verdad que hay que cambiar algunas válvulas, Señor, para que ese corazón pueda seguir funcionando, pero nosotros creemos que tú eres un Dios creador. Tú creaste 5 panes, creaste 2 peces, y eres un Dios grande y poderoso. Tú eres un Dios que sana nuestras enfermedades. Señor, vimos muertos que fueron resucitados, paralíticos siendo sanados, enfermedades de hemorragia siendo sanadas, con solamente tocar el borde de tu vestidura. Señor, vemos a nuestro hermano Moisés en aquel día como tu palabra creadora, Padre. Tú hablando por él y tu palabra creando. Señor, esa palabra poderosa puede crear válvulas nuevas. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, ayuda a mi hermano Julito, Padre. Te encomendamos en tus manos, Señor. Encomendamos a nuestro hermano Otoño, Padre. A nuestro hermano que en su sangre se metió un virus, pero y la fiebre ha subido. Te ruego por él, Señor, que tu gracia, que tu amor y tu misericordia sea dándole fuerzas ahí, Padre, en su estado delicado. Señor, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Y si hubiera algún hermano más enfermo en casa, como mi esposa que se está recuperando de sus piernas, te la encomendamos a ti en tus manos, para que tú seas deshaciendo, Padre, ese semillero, esa crianza, porque para ti no hay nada imposible. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora permítelo entrar a tu palabra. Señor, que tu palabra es eficaz y más penetrante que toda espada de filo. Señor, y rogamos que los hermanos que están en sus hogares, los que están enfermos, Padre, como nuestra hermana Rocío Medina, seas tú sanándola, Padre. Seas tú restaurándola, Señor. Como nuestra hermana Ruth, Padre, que también, Señor, está muy decaída. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, que pueda bajar a su corazón, a su vida, y traer sanidad, Señor. Te amamos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, y nosotros lo encomendaremos en tus manos. Todo se ha entregado a ti, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 5. El hermano del tabernáculo Zoe, que está pastoreando a nuestro hermano Jorge Zúñiga, mandaron muchos saludos. Así que Dios le bendiga a cada hermano. Dios le bendiga a cada una. Noche estuvimos allá, mi hermano, predicando y hablando de su palabra. Amén. Josué capítulo 5. Y también nuestro hermano Carlos Miere hoy día ya viajó 20 para las 7 a la isla de Pascua. Y está ya llegando a las 2 horas pascual, 4 horas chilena. Así que esperamos que Dios le bendiga grandemente. Amén. Josué 5, mi hermano, versículo 2.
En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillo afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y esta es la causa por la cual circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Rey soberano, Padre. Te amamos, te bendecimos y rogamos, Señor, que cada hermano, cada hermana que ha venido, seas tú con ellos, Señor. Y mi hermano Moreno que está atrás, Señor, que yo no lo recuerdo, y mi hijo me dijo que era un joven de constitución, lo saludamos esta tarde, Padre, y esperamos que tu gracia sea bendiciéndole, tu misericordia sea prosperándole y tu amor sea con él, Padre. Y nosotros también deseamos que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, Dios sea ayudándonos. ¿Cuántos han venido esta tarde creyendo que Dios le hablará? Amén. Yo también vengo creyendo que Dios nos hablará, porque venimos todos deseando más de Dios. Estoy agradecido, estoy contento de que algunos hermanos, yo no lo esperaba, han estado hablando conmigo porque estaban en pecado y han estado ordenando sus vidas. Yo pensaba que solamente eran los dos matrimonios que tenían conflicto, pero han salido tres más, mi hermano, no de adulterio, sino de confesión, de ordenar su vida, porque a veces no la hemos ordenado bien. A veces hemos parchado y sabemos que cuando parchamos no va a salir nunca bien. La rotura se va a hacer más fuerte en el cuerpo. Así que Dios le ayude a todos. Dios le dé gracia y que el Espíritu Santo nos sea guiando. Recuerden que nunca es tarde para arreglarnos. Mientras estemos aquí en esta tierra, hay esperanza. Amén. Mientras que no venga el rapto, mi hermano, mientras que no venga ese gran terremoto de la gran resurrección, porque recuerde, cuando venga ese gran terremoto, nuestros cuerpos van a ser transformados. Ya no va a entrar nadie, no va a entrar nadie más. Los que se quedan y los que no están aparejados seguirán a la gran tribulación. Amén. Que hay una gran tribulación en la tierra por 3 años y medio. Pero tú y yo no queremos esa gran tribulación.
queremos que Dios nos saque antes. Porque el Señor dijo, porque en un abrir y cerrar de ojo, nuestros cuerpos serán transformados. ¿Transformados de qué, mi hermano? De este vil pecador. Amén. Que si ustedes se acuerdan que estuvieron viendo el quinto sello, su siervo dice que él quería tener una experiencia allá como era. Y en una de esas estaba acostado con sus manos en la cabeza y él de repente se ve que viaja y luego ve su cuerpo ahí y al otro lado, en la otra dimensión, él se ve joven. Se ve que no le faltaba ni un pelo. Y ahí vio a todos aquellos redimidos que habían recibido la palabra. Los vio, dice, con jóvenes. Amén. Y cuando vinieron a saludarlo, lo saludaron. Y lo que a él extrañó, mi hermano, que no sintió ningún deseo por esas niñas. Amén. Es porque allá en el milenio no va a haber sexo. Entonces cuando Dios venga aquí a esta tierra, nos transforme, sacará ese estigma de pecado. Y llegaremos a ser igual que Adán. Amén. ¿Cuánto lo desean con todo su corazón? Amén. Llegaremos a ser igual como Jesús fue engendrado. Llegaremos a ser en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y llegaremos en esta tierra, dice su siervo, a estar 30, 40 días como máximo. Fue lo que él estuvo aquí en la tierra 40 días y luego nos encontraremos con él en el aire. ¿Cómo Dios va a subir mis 100 kilos para arriba? Yo no lo sé, pero él lo va a subirlo. Amén. Quizá otro hermano pesa 120, pero Dios lo va a subir igual. Quizá otro hermano dice, yo peso livianito, me va a poder subir. Mi hermano, mientras que nosotros aquí en la tierra nos damos vuelta, caemos siempre más que para abajo. Pero en aquella hora vamos a subir. Amén. Porque tenemos que encontrarlos con Él en el aire. Por eso es que he conversado con algunos jóvenes, alguna señorita, y le he dicho que la esposa es la que salió a encontrarse con Isaac. Así que la esposa es la que tiene que seguir al esposo donde él vaya. La esposa no está para colocar condiciones. Amén. Ahora vamos a mirar un caso aquí esta tarde, que cuando el hombre era circuncidado, también la mujer era circuncidada. Ella no necesitaba ser circuncidada porque ella era parte del hombre. Amén. Anoche hablaba un poco que más al principio no fue así. Dios nos creó, Él creó macho y hembra. Y si usted va a la Biblia, en el libro de Génesis 5, si no me equivoco, dice que puso el nombre de ellos Adán. Amén. Y en Adán estaba su esposa. Amén. Por eso es que ella no necesita ser circuncidada. Era circuncidada en el hombre. Por eso es que para mí, hermano, es muy importante que aquí los hombres se paren bien en la palabra. Ojalá que todos los que decimos llamarnos hombres estemos bien posicionados. Y sabemos que estamos representando la imagen del Señor Jesucristo. Y la esposa esté bien parada, esté bien posicionada, porque ella está representando la imagen y semejanza de su esposo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén.
Recuerde que Pablo dice, mi hermano, que los dos serían una sola carne. Mateo también dice que los dos serían una sola carne. Por lo tanto, dice, ella no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el hombre. Amén. Ni el hombre tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está hablando de una coigualdad, mi hermano, en Cristo, en la palabra. Pero en el orden que dejó aquí en esta tierra, dejó al hombre como imagen y semejanza de Dios. Por eso es que los hombres aquí tienen una responsabilidad mayor, están representando a Dios. No escuché amén. Amén. Parece que estamos medio decaídos. Yo ando con fiaca, pero ojalá que ustedes no. A ustedes tienen que darme ánimo ahora. Amén. Amén. Yo me acosté anoche a las 2:30, después me levanté a las 6. Después me acosté otra vez, así que el cuerpo lo ando como cortado, así, mi hermano. Pero ustedes, si durmieron bien toda la noche, bueno, digan amén entonces. Amén. Dios nos va a hacer responsable a nosotros del hogar. Cuando el hombre le echa la culpa a su esposa, ese hombre es un afeminado. Es un cobarde. Ay, ay, ay. Bueno, agarrémonos. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces, si el hombre no hace ser responsable del hogar, es muy fácil que se cambie la ropa a la esposa, le pase los vestidos y ella se ponga los pantalones. Amén. Ahora, como decía hermano Peña, si la esposa es chúcara, bueno, alguien tiene que estar mal parado entonces. Amén. Amén. ¿Será que nos falta de Dios doblegarnos? Estoy hablando de los esposos ahora. ¿Será falta que Dios nos ayude a rendirnos? ¿Será que cuando hayan discusiones el hombre aprenda a rendirse? Porque cuando a él lo llevaron, le tocaron su barba, le pegaron, le dijeron, profetiza que te pegó. Y él no habló palabra. Cuando estaba siendo crucificado, clavado sus manos y sus pies, si ustedes se fijan, bueno, a otro salvaste y no te salva a ti mismo. Se fija que no está lanzando patadas. No, amado, amén. Se fija que no está lanzando. Calladito. Y nosotros, cuando nos sacan fuera del lugar, la patada, el combo o la palabra incoherente. Ay, Señor, mira. Cuando la Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, cuando alguien nos saca de nuestro carácter y ya entra el Miura. Amén. Entonces quedamos totalmente, ¿cómo podemos decirlo? Desincronizados, ¿cómo llamarlo? El diablo toma el poder y nos hace hablar cosas que no debemos hablarla, y después nos sentimos mal, nos sentimos arrepentidos y no sabemos cómo arreglarlo. Porque el esposo dice, su siervo el profeta, se necesitan dos para pelear. Dos tienen que ir en el gimnasio.
Amén. Y una vez, siendo joven, acepté hacer guante. Estábamos lo mejor en el gimnasio haciendo guante. Cuando me descuidé, me ponen un papel aquí. Y quedé así. Va a todos lados bailando. Y mi hijo va a seguir. No, no. Ni tonto seguir. Pues bueno. Entonces, hay que rendirse. Es mejor rendirnos que... Es la verdad, Padre. Dígame que no es verdad. Amén, es verdad, Padre. Amén. Y con esta palabra, Dios nos ayuda a rendirnos. Él se rindió, mi hermano. Él tenía todo para vencer. Mira, le dije, yo puedo hacer lo que quiera contigo, dijo este Pilato. No, le dijo, si no tienes fuera dada potestad de arriba, tú no harías nada. El problema es que nosotros tenemos que tomar posición de lo que la palabra dice que somos. Amén. Amén. Entonces, Dios es un Dios real y verdadero. A veces también Dios tiene que cortar toda carne que está suelta en nosotros. Tiene que cortar nuestra lengua. Amén. Ya estamos mejor ya. Yo ya veo que ya la tierra está, ya pasamos la rastra. Amén. Se han molido los terrones. Entonces podemos sembrar la palabra. Amén. En los temas y apuntes de la comisión de Josué, su siervo dice, hablando unos temitas y hablando sobre esto, acá hay una nota aparte, el hermano coloca, dice, ahora vemos por qué el ministerio le da tanto énfasis a nuestra juventud que reciba el bautismo del Espíritu Santo. En este momento hay dos jóvenes enfermas. Y estos días teníamos tres, ya sanó una. El diablo quiere agarrarlos y hacerlos tira. Amén. Noten, también se le dio prioridad a la circuncisión al entrar a la tierra prometida. Dios no permitió que el pueblo avanzara hasta que ellos primeramente hubieran sido circuncidados. Muchos jóvenes hoy día pasan por la jornada de sus vidas sin comprender verdaderamente la importancia de recibir el Espíritu Santo. Han estado satisfechos con el hecho de ser bautizado y el ser parte del ambiente de una iglesia, pero la hora ha llegado cuando debemos abordar este tema sin más dilación. El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo es sin acepción de personas. Es inminente en esta hora que están anunciando y están diciendo que es inminente que tiene que venir ese mega terremoto, porque toda la falla de California está constantemente y todo puente que está pasando lo está quebrando. Dice, es suficiente. Y estuve viendo todo el perímetro de tierra, mi hermano, que está debilitado. Entonces, si los científicos dicen que es inminente que tiene que venir, yo quiero decirle a ustedes, es inminente que si usted y yo no recibimos el Espíritu Santo, el diablo va a hacer cualquier cosa con nosotros. Jóvenes, señoritas, viejos, viejas, niños, niñas. Amén. Es la hora. Es el día. El día que la muerte viene pasando. Y él va a mirar dónde está la sangre. En otras palabras, él va a mirar la muerte, va a ver qué es lo que hay ahí adentro. Amén.
quizás dijo su siervo, tú vas caminando y el diablo va a querer botarte. La muerte a mirar quién está adentro. Pero él lo estará cuidando. Dice. Amén. Amén. Entonces, a veces los papás o las mamás no les damos importancia a esto del Espíritu Santo y queremos que los niños, los hijos lo reciban. Y tenemos que decirlo nosotros primero. En el avión dicen, Señor, si el avión exactamente, dice, van a caer máscaras con oxígeno. Dice, no se las ponga usted a la persona, póngasela usted primero. Amén. Amén, Señor amado, es verdadero. Aquí es usted primero. Amén. Yo primero debo tener la señal. Amén. Amén. Yo primero tengo que saber qué produce en mí el Espíritu Santo para hablarle a otro qué es lo que le va a producir. Porque si usted le habla a otro qué va a producir y usted no sabe, solamente sabe por lo que ha oído, pero no por la vida, entonces será metal que resuena. Será címbalo que retiñe. Será un parlanchín. Sin vida. Amén. Tú que predicas a otro y no te predicas a ti mismo. Tú que le hablas a otro y no te hablas a ti mismo. Amén. El día y la hora que se van a descubrir quiénes son los que tienen la señal. Amén. Y se va a ver quiénes tienen la señal en la cabeza, en la lengua. Amén. Es tiempo que cada hermano, que cada hermana tenga seguridad. Porque el Espíritu Santo da seguridad. El Espíritu Santo es un sello, es una marca. Y usted tiene que experimentar y saber que el Espíritu Santo lo está guiando. Usted tiene que experimentar y saber que el Espíritu Santo es su maestro. Y él constantemente lo está corrigiendo. Usted no necesita una predicación que lo corrija. El mejor predicador que usted irá caminando, irá pensando y él irá, lo corregirá. Le traerá a luz una escritura. Le traerá a luz, mi hermano, una palabra que oyó. O alguien en el camino le va a hablarle. Y le va a hablarle de Dios. Ese es Dios abriendo los ojos. No importa que ese que le está hablando sea inconverso, pero Dios lo está utilizando. Dios utilizó una mula por mi hermano. Dios utilizó una mula para hablarle a Balaam, mi hermano. Porque Balaam había sido desobediente. Dios habla una vez, no dos veces. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. El profeta de Dios en esta edad le dio prioridad al hecho de recibir el Espíritu Santo. En Éxodo 4 leemos de un extraño acontecimiento cuando el Señor salió a encontrar a Moisés para matarlo. Mientras iba en camino a Egipto, Moisés, en su preparación para la jornada, había sido negligente en circuncidar a uno de sus hijos. Quizá algunos hombres juzgamos mal a Séfora y decimos que Séfora es esta, y resulta que los seforistas somos nosotros. Séfora salvó a Moisés, que Dios lo matara. Amén.
a veces juzgamos mal a nuestra esposa y decimos, mi esposa ya reviento, me da puro deseo matarla. Y es Dios sacándote carácter. Porque quiere que te saque carácter el vecino. No puedes sacarte carácter el vecino porque te vaya a subir al piano y a querer pegarle, va a ser peor. Y después este de vecino te va a denigrar. En cambio tu esposo te soporta, poma. ¿Es hermano Peña? Claro. Mejor no nos quejemos, sino que, Señor, dame templanza. Amén. Amén. Que Dios circuncide toda carne suelta de nosotros. Amén. Es un deseo que tiene que haber, mi hermano. Amén. Porque Él abrió camino donde no había camino. Amén. Había sido negligente en circuncidar a uno de sus hijos, el mismo que lo había comisionado y enviado a Egipto para libertar a su pueblo, ahora andaba buscándolo para destruirlo. Mire, lo había comisionado para Egipto y no estaba preparado para ir a Egipto. Ya estaba teniendo reproche. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Éxodo 4, 24. Comparen Jeremías con 4, 4. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no hay quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Amén. Recuerde, no importa la maldad que usted haga, si un día usted no se arrepiente, ese fuego se va a declarar. No habrá nadie que lo pueda apagar. Si usted lengua larga, le va a salir a alguien peor que usted para que aprenda la lección. Amén. Amén. Fue la rápida y valerosa acción de Séfora al circuncidar a su hijo lo que libró la vida de Moisés. Observen lo que el profeta dijo al respecto. Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí estaba un ángel que le gritó a Séfora: ¡Séfora! ¡Hazlo inmediatamente! Así que usted puede condenar a su mujer y es usted mismo. Así es, Padre, amén. Usted puede condenar a su mujer que en el hogar no hay paz y es usted mismo el que causa discrepancia. En vez que sea él que tenga paz y él no tiene paz ni para él mismo. Es como un cerrojo eléctrico que está siempre en presión, mi hermano. Amén. Si el mensaje es para nosotros, démosle la bienvenida. Y la hermana, siéntanse la más agradecida, porque si ven que su esposo entra, usted también entrará. Porque es parte nuestra. No me pongan cara larga, hermano. Amén. Porque si pone cara larga, usted está luchando contra un demonio en su vida. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí estaba un ángel que le gritó a Séfora: ¡Séfora! ¡Hazlo inmediatamente! Y Séfora corrió, dice, y circuncidó al niño. Y dijo Moisés: tú estás tan interesado en tu jornada y en todo lo demás que tu mismo hijo no ha sido circuncidado. Quizás estamos tan preocupados por lo otro y nosotros no estamos bien. Estamos tan preocupados por salvar a otro y tenemos nuestra familia mala.
Estamos tan preocupados por predicarle a otros y nosotros nos predicamos nosotros mismos. Oh, amén. Amén. Dígame, los hermanos, dígame amén. Yo creo que despierte, mi hermano. Esto es para mí, para usted, mi hermano. Amén. Ve. Y Séfora corrió y circuncidó al niño. Y dijo Moisés: estás tan interesado en tu jornada y en todo lo demás que tu mismo hijo no ha sido circuncidado. Allí van ellos hacia Egipto. Y ahora observe qué tan negligente puede llegar a ser un hombre. Su familia no está bien, pero él quiere salvar a otro. Amén. Su familia no está bien, pero él quiere predicar la palabra a otro. Oh. Amén. Quizás habrá algún Moisés aquí. Quizás hay dos Moisés aquí que necesitamos que Dios nos golpee a los dos lados. Amén. Negligente, está diciendo. Amén. Allí van ellos hacia Egipto. Tomé caliente, hermano, y me quemé los labios dentro. Los tengo pelados. Así que ojalá Dios me ayude. Allí van ellos hacia Egipto. Y ahora observe qué tan negligente puede llegar a ser un hombre. Dios lo encontró en una posada y lo hubiera matado. Si no fuera que Séfora fue y tomó una piedra afilada y circuncidó a sus dos hijos con ella y echó el prepucio delante de Moisés. Y dijo: tú, me eres un esposo de sangre. Tú eres un cobarde. Que estás preocupado de otro y no te has preocupado de nuestra familia. Amén. Dígame amén, por mano. Amén. Ve, tú eres un esposo de sangre, librando solamente así la vida de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés se envolvió de tal manera en el vaivén del día de que tiene que ir a Egipto, de tal modo que se olvidó del sello de la circuncisión. Amén. Aquí todos tocan. Aquí no se salva a nadie, mi hermano. Amén, ¿lo creen? Aquí la palabra de pared a pared, mi hermano. No hay ni uno mejor y ni uno más malo. Aquí todos venimos para que la palabra nos corrija. Amén. Amén. Yo estaba cansado y parece que me quedé dormido, hermano. Porque llegué a las 6:30 y de repente me paro de la oración y eran las 7:30. Yo creo que tengo que haberme quedado dormido ahí, porque no sentí la hora. Y le digo: Señor, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pensarán, he predicado sobre una total liberación y ayer también, pero Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Me dijo: predícale circuncisión. Gloria, aleluya, gracias. Así que usted recibe o no recibe, me da igual. Yo estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. Está en sus manos. Pero quiero decirle: si usted no recibe, está yendo contra el Espíritu Santo. Porque yo creo que Dios me habló ahí. Amén. Amén. Allí es donde nos encontramos hoy en día.
Allí es donde la iglesia de la santidad están fallando. Tenemos tanto tiempo. El Señor nos ha dado mucho dinero y estamos construyendo grandes y magníficas iglesias con grandes torres, asientos acolchonados y órganos de tubo, hasta que nos olvidamos del sello de Dios, el cual es el bautismo del Espíritu Santo. Es la verdad. Entonces dice su siervo: Dios, envíanos a una Séfora. Quizá lo que usted está hablando, esta mujer es Séfora, es Séfora. Yo tenía un pastor que cuando lo veía hablar primera vez en Tucson, hablaba de Séfora. Y un día Dios me permitió llegar a su iglesia y saludar su iglesia y decir estas palabras. Después de la palabra, lo mejor que Dios nos ha dado ha sido nuestra esposa. Entonces toda la iglesia hizo así, donde estaba él sentado. Oiga, unánime así, ¿no? Parece que el hombre le tenía mal a la esposa. Y luego seguía hablando y luego nuevamente Dios me hizo hablar. Y toda la iglesia, hermano, es como dice el profeta, y era una iglesia el mensaje. Todos se voltearon a donde él estaba sentado mirándolo. Y luego me miraron a mí. Lo mismo que yo había escuchado quizás 20 años o 30 años allá en Tucson, ahora estoy en su iglesia escuchando lo mismo. Y su esposa sentada delante ahí y el enfermo acá. Y toda la iglesia parece que Séfora era lo peor. Y aquí el profeta dice: Dios, envían una Séfora. Porque Séfora metió en el camino a Moisés. Y quizás usted puede decir: ah, mi esposa no contesta ahora, mi esposa es una iracunda, mi esposa. No, pero quizás te está ayudando, pues, hijo. ¿Qué me dicen aquí los esposos? ¿Están contentos que Dios le ha dado una buena esposa? Amén. Entonces, ese día ya no pude seguir y prediqué, mi hermano, cómo Dios constituyó el matrimonio. Y cuando ya estaba entrando a cómo el profeta lo constituyó, me paró. Y no pude seguir predicando. Entonces le dije a él: perdóneme, usted sabe lo que tiene que hacer. Y me bajé del púlpito. Porque ya no soportaba más la presión. Porque Dios hace responsable al hombre, no a la esposa del hogar. Así que, guachito, sigan quejándose, porque mientras más se quejen, más están perdiendo. Ustedes sabrán a esta hora de qué lado se van a quedar. De decirle: gracias, Señor, por darme mi esposa. Porque ella está sacando el carácter que yo creo tener y no lo tengo. En vez de ir a orar contento porque le he dado a esa mujer, y Señor, mira, y anda mirando para la carnicería ajena. Ay, ay, ay. O dirá: quizás esa otra habría sido. No, mi hermano, si la que tiene está bien. Amén. Amén. Si Dios no me hubiera dado una esposa sólida con la casa, yo la habría vendido. ¿Qué tiempo? Y me habría mandado a cambiar. Ella me dice: recuerda, Jorge,
que antes no teníamos nada y esa Dios nos dio esa casa. Ah, sí, ya. Si no, yo la habría vendido y hasta ya con un pedazo de tierra en el campo, sembrando. Me gusta sembrar todo. ¿Ve? Que Dios me dio una buena esposa. Y quizás verás que esta. No, cuidado. Dios te dio tu esposa, es parte tuya. Es tu ayuda idónea. Es tu pareja. Amén. Es la que te va a sacar carácter. Es la que te va a sacar lo que tú no puedes dar, mi hermano. Pero Dios te la dio. Amén. Como yo le decía a un hermano, hermano, yo no te cogí tu esposa, ni tampoco te la escogió tu papá ni mamá, tú la escogiste. ¿Ah? Entonces, su siervo dice en escogencia una novia, el hombre escoge para bien o para mal. Amén. Es que Adán no tuvo la oportunidad de escoger, po. Y bueno, Dios se la escogió, por hermano. Y dígame que la conciencia de Dios no estuvo buena. Ah, pero cayó en adulterio. ¿Y qué tiene que ver eso? Carnal, canalla. No aprecia lo que Dios te ha dado. No voy a perdonarla, claro. Pero él dijo, más al principio no fue así. Adán perdonó a su esposa. Adán tomó posición de lo que él era. Amén. Amén. Porque usted representa a Cristo. ¿Cómo me puede decir usted que Dios nos creó imagen y semejanza de Cristo y usted anda con otra y en adulterio? ¿A qué Cristo está representando? Amén. Cuando diríamos ser ejemplos. Amén. Dirá virtud en nosotros. Dirá cuando conversamos con alguien, que ellos vean en nosotros que virtud está saliendo hacia nuestra esposa. No, miren la esposa que yo tengo, usted no sabe cómo es. No se la doy a nadie. Mire la virtud que está saliendo. Canalla malandrín, ¿no? Que no sabe apreciar lo que Dios te ha dado. No somos agradecidos. Amén. Amén. Tenemos que saber encontrar nuestra posición. Si yo hubiera pensado que hablar esto, no me habría escondido mejor. Amén. Pero aquí vemos su siervo y dice, Dios, envíanos a una Séfora. Amén. ¿Quién es el mejor que conoce al hombre? No es tu amigo. Es tu esposa. Ella conoce todas nuestras mañas. Ay, ay, ay. Amén. ¿Es correcto? Y esa es la esposa, es verdad, hermano. Nosotros la sacamos fuera del lugar y están con los nervios de punta. Porque nosotros somos neuróticos, mi hermano, a veces. Cualquier cosita la hacemos grande. Cuando cualquier cosita debemos guardarla adentro, no sacarla para afuera. Hay hombres, mi hermano, que cualquier cosita la cuenta y quieren saber qué su esposa opina. Y no saben callar, no saben coser pemo en la boca, mi hermano. Y en vez de ayudar a su esposa, la ponen neurótica con los problemas. La ponen neurótica que el jefe lo está siguiendo, lo está molestando. Y mi hermano es peor que una mujer. Amén.
no saben tomar su posición. Tienen problema con un hermano, que tienen problema con él, y lo cuentan todo para que, para sentirse víctima y sentirse acicalado con su esposa, y no saben el daño que están causándole. Pero quieren hablarle a otro y son afeminados en su manera de ser. Ay, ay, ay. Hoy que estamos bien, hermano. Amén. No pueden guardar nada, mi hermano. Amén. Buen mensaje para nosotros. Amén. Le damos, estamos contentos, mi hermano. Entonces yo me quedo con esa expresión: Dios envía en una séfora. Amén. Porque Séfora salvó a Moisés. Amén. A los hermanos, levanten sus manos. Amén. Rindámonos y reconozcamos que nos falta. Amén. Que hemos pensado más con la cabeza que con el corazón. Hemos pensado más con la cabeza que con la palabra. Y no hemos tomado posición de la palabra. Porque dice su siervo: cuando Dios llama al hombre, también llama a la esposa. Entonces, cada hombre que aquí está y no está su esposa, o cada hombre que aquí está y su esposa está y tienen problemas, decir: Señor, mira, cada vez que yo trato de hacer algo, me llevo mal con mi esposa. ¿Qué es lo que está malo, Señor? Amén. Algo aquí no está funcionando, no está cuadrando con la palabra. Amén. Porque tú dices que cuando yo entre, ella va a entrar, y aquí la veo más lejos que nunca. Amén. Amén. Me saca de quicio, tengo que hablarle duro y golpearla a veces con palabras. No estamos hablando de golpe, pues, hermano, pero con palabras la golpea. Señor, yo no quiero ser así, Señor. Y ya queda resentida, Señor. Yo he tenido hermanas que aquí me han conversado, me han confesado, mi hermano, me han dicho: lo único que quiero es irme. Quiero dejar a este hombre botado. Y no es una, hay varias veces que han conversado. Y usted dice: pero ¿cómo, hermano Flores? Aquí, sí, aquí, porque aquí no se cuece nada, hermano. A veces tú crees que lo está haciendo muy bien y a tu esposa la tiene ¿cómo se llama? Apresionada, mi hermano, angustiada. No puede hacer nada porque a ti todo te parece mal, mi hermano. Eres un canalla, eres un ogro. Ahí está. Ah, no sé qué significa la palabra ogro, pero bueno, ya salió ya. Amén. A Dios nos bendiga. Amén. Tu esposa sale y tú la empiezas a celarla, por mano. Tiene desconfianza. Está buena. Amén. Yo estoy contento, mi hermano. ¿Cree que Dios le ha hablado esta noche? Yo estoy contento porque se me fue hasta la flojera ya, mi hermano. Pero no vamos a predicar más, mi hermano, porque el mensaje fue para los varones. Y oremos, mi hermano, para que Dios afine la puntería en nuestra esposa. Que nuestra esposa, el ángel le habló para salvar a Moisés. Moisés estaba muy empeñado en todo lo que iba a tener que hacer en Egipto, pero no se había preocupado de su familia. Eso me ayuda a mí y lo ayuda a usted. Quizás usted está muy preocupado de predicarle a otras personas y su familia está destrozada. Amén.
Entonces mire usted cómo está su familia. Mire cómo está su hogar. Mire cómo está su esposa. Mire cómo está su esposo. Que lo que hablemos haya vida. ¿Lo desea? ¿Lo deseamos? ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto le damos la gloria? Le damos la honra. Nos ponemos de pie, mi hermano. Dele gracia. Dele la honra. Dele la alabanza. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta noche, Padre, venimos mirándote a ti, Señor. Aunque al mirarnos al espejo de tu palabra, nos vemos que hay fallas y errores. Señor, sácala de mí, Señor. Sácala de mi hermano, Padre. Para que seamos verdaderos esposos. Para que seamos verdaderos hombres. Que reflejemos tu palabra en nuestros hogares, en nuestros vecinos. Y luego eso, esa vida la traigamos a la iglesia. Señor, te amamos, te bendecimos. Cada uno de nosotros estamos contentos y agradecidos. Señor, te doy las gracias por haberme permitido este día andar con el cuerpo tan cortado. Y ahora te doy las gracias porque tú has permitido, Señor, que esté de esa manera para hablarnos a ti, a nosotros. Así que te amamos y te bendecimos. Cada hermano, cada hermana que está aquí, podemos decirte gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Señor, que cada hermano, cada matrimonio, cada esposo, podamos comprender y entender, Señor, que necesitamos tu presencia en nuestros corazones. Que tu vida esté caminando en nuestras vidas. Que a veces nos hemos convertido en verdaderos charlatanes sin vida, Padre. En verdaderas trompetas dando sonido incierto en nuestros hogares, porque nuestra esposa es la mejor que conoce nuestra vida y ella sabe perfectamente que estamos hablando en vano, Señor, porque la vida no representa lo que estamos haciendo. Y a veces nuestros hijos, nuestras hijas, están mirando a papá y mirándolo también, Señor, como una joven me hablaba. Mi papá me habló tanto y él no está viviendo lo que hablaba. Señor, te amamos y te bendecimos. A veces jóvenes, jovencitas, se sienten mal con sus padres porque sus padres hablan y hablan y hablan y no hay vida en lo que están hablando. Te damos gracias. Oh, sánanos, Señor. Sana a los esposos. Sana a los hermanos que están aquí en este lugar, Padre. Que puedan pararse del lado de Jesucristo. Y que, Señor, podamos decirte esta mañana, esta noche, crucifícame, Señor. Quiero estar crucificado juntamente contigo. Crucifica mis manos, Señor. Crucifica mis pies, Señor. Crucifica mi lengua, Señor. Crucifica todos mis pensamientos. Que estén crucificados contigo, Padre. Ven, Señor Jesús. Ven. Amén. Queremos que un avivamiento venga a mi vida, Padre. Aleluya. Oh, te damos gracias.
Queremos que una vida nueva entre, Padre. Oh, algo nuevo entre, Señor, y nos haga mejores de lo que hemos sido. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Te entrego este pueblo en tus manos. Haz lo que tú quieras, Señor. Muévete como tú sabes moverte. Señor, te damos las gracias. Te damos la gloria. Aunque he visto rostros medio tristes, Padre, quizás amargado, quizás no les guste la manera que he hablado, pero te ruego, Señor, si tengo palabras que no son buenas para el oído de alguien, corrígela en mí también, Señor. Pero tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. A ti nos rendimos, Señor, y a ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Señor, bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tus creyentes alrededor del mundo. Bendice a los ministros que están conectados, Padre. Bendice a la iglesia del Anco que están conectados en esta hora, Señor. Tu gracia sea guiándole, principalmente a los varones. A mi hermano Osvaldo, Padre. Ayúdale, Señor, a mi hermano Nahuelpan, Padre. A nuestro hermano Cañuleo, Padre. A nuestro hermano Marcelo. Seas tú bajando sobre ellos cuatro, que son los varones que están ahí al frente, que ellos puedan vivir lo que están hablando, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Oh, agradecido, más que agradecido. Oh, bendícenos a cada uno, Señor. Ayuda a mi hermana que está en el Paipote, Padre, en Copiapó, Señor, seas tú con ella, guiándola y guardándola, reconociendo que sin ti nada somos. Te amamos y te bendecimos. Ayuda a nuestro hermano Pastor Jorge Barrio, a nuestra hermana Viviana, Señor, que están también oyendo tu palabra en este día. Tu gracia sea con ellos, Señor. Tu misericordia sea guiándole, fortaleciéndole, Padre. Y a cada hermano y hermana alrededor, en el lugar que estén, sé tú con ella, Señor. Y hermanos, que podamos pararnos en las promesas de tu palabra, y que hermano y hermano pueda bajar esa templanza que dijo tu siervo en esta edad, templanza en no dejar de fumar ni tomar, sino que la verdadera templanza es saber controlar nuestra lengua. Señor, te amamos y te bendecimos. Quizás hogares viven en pleitos y en problemas, Señor. Quizás nosotros no nos damos cuenta a veces y causamos daño, herimos, causamos discrepancia. Pero Señor Jesús, esta noche tú nos has hablado a nosotros, Señor. Y te amamos y te bendecimos porque tu palabra es viva y eficaz. Es real y verdadera. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano, a su hermana, y cantamos, mi hermano. Contento, mi hermano, por la palabra que Dios nos ha dado. Salvador, Dios.
proteger.